Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo hacer el cambio de personaje en Dragon Ball Sparking Zero. Pues a continuación te voy a enseñar cómo se hace tanto con los controles clásicos como con los controles estándar. Bien, ¿cómo se hace con los controles clásicos? Pues bien, como puedes ver, tengo aquí el mando y los controles clásicos están activados. Bien. Para hacer el cambio tendremos que cumplir primero un requisito. Si os fijáis, aquí arriba a la izquierda, a ver, aparece como si fuera una flechita en un círculo. Pues esta flechita con un círculo se va a ir recargando y cuando esté entera, llena de amarillo, significa que podemos realizar el cambio. Bien, ¿y cómo se hace el cambio con los controles clásicos? Pues mira, es muy fácil. Lo único que tendremos que hacer es, una vez que esté lleno este cuadradito amarillo con esta flechita, vamos a pulsar los dos analógicos a la vez. Ojo, los dos analógicos a la vez, ya que si pulsa solo el derecho nos saldrán las transformaciones y no lo queremos, ¿verdad? Así que vamos a pulsar los dos analógicos a la vez. Y aquí ya nos aparecerán pues cuatro casillas dependiendo de los números de personajes que tengamos como compañero. Así pues, le tendremos que dar aquí. Nos pone que la tendremos que darle a la izquierda con el analógico derecho, que es el RS, para sacar a nuestro compañero. Así que le damos aquí a la izquierda y sacamos a nuestro compañero. Y ahora, si os fijáis, el cuadro amarillo se ha vaciado y ahora comienza paulatinamente a recargarse. Una vez que esté lleno por completo, podremos volver a sacar de nuevo a nuestro compañero. Cabe destacar que mientras están los compañeros recogidos, van recuperando paulatinamente y muy lentamente vida. ¿Veis? Ya se ha cargado lo que sería el cuadrado amarillo. Volvemos a pulsar estos dos botones y ahora podremos sacar a nuestro compañero. Giramos el analógico a la izquierda y lo sacamos. Bien, pues esto sería con el control clásico. Pero, ¿cómo se hace con el control estándar, que es el control que viene por defecto en Dragon Ball Sparking Zero? Pues bien, vamos a cambiarlo en tiempo real, vamos a, sin ningún tipo de corte, te voy a cambiar lo que serían los controles y vamos a ver cómo se haría con estos controles. Nos vamos a controles y cámaras, nos vamos a ajustes de estilo de controles y en vez de poner clásico, ponemos estándar, que es el control que viene por defecto en el juego. Así que vamos a entrar en superentrenamiento mismo y te voy a enseñar cómo puedes cambiar los controles con el control estándar. Cómo podemos cambiarlo, el compañero, perdón. Bien, pues ya tenemos los controles estándar y ahora si nos fijamos que pulsamos los dos controles analógicos a la vez, pues aquí no aparece nada. Entonces, ¿cómo podemos cambiar de personaje en Dragon Ball Sparking Zero con los controles estándar? Pues mira, muy fácil. Si te acuerdas, con los controles clásicos, cuando pulsábamos aquí lo que es la cruceta, nuestro personaje también se movía. Pero ahora, si pulsamos la cruceta, vamos a ver que salen las transformaciones si pulsamos arriba, pero si pulsamos a la izquierda nos sale el apartado para cambiar de compañero, lo cual es más sencillo y mucho más intuitivo. Así que nada, le damos a la izquierda y nos saldrán las cuatro ranuras para los compañeros. Recuerda que tendremos que tener el cuadradito de las flechas amarillo cargado para poder cambiar de compañero. Bien, pues manteniendo pulsado el botón de la izquierda, aquí nos aparecerán pues los botones que debemos de pulsar según el compañero que queramos sacar. Como Vegeta está en el recuadro de la X, pues pulsamos a la izquierda y pulsamos a la X. Y como veis, hemos sacado a nuestro compañero. Ahora lo que pasaba con los controles clásicos, en esto es igual, se vuelve a recargar el cuadrado amarillo con las flechitas en redonda y una vez que esté cargado al máximo, pues podremos sacar a otro compañero. Así que esperamos, ya estamos a punto. Y una vez que ya esté el cuadro amarillo, le damos aquí a la izquierda y tendremos que pulsar a la X. Y como Son Goku estaba en esa ranura de la X, pues
lo hemos sacado. Si tuviéramos aquí pues otro compañero en otra ranura, pues tendríamos que haber pulsado a la I, a la B, a la A. Pero como solo tenemos uno, pues tendremos que pulsar a la X. Y listo, de esta manera tan sencilla podremos cambiar de personaje en pleno combate en Dragon Ball Sparking Zero, tanto con controles clásicos como con controles estándar. Espero que este tutorial haya sido de tu interés. Si es así, dale un me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte al poder del androide verde. Aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. Hasta luego.